Pues egunon y eskerrik asko etortzeagatik. Bueno, os hemos convocado para presentar, hacer una crítica a la Semana Europea de la Movilidad que impulsa el Ayuntamiento y presentaros también una moción para el pleno del próximo jueves, día 27. La intervención en euskera Lara Etxeberri Baibarriaga y en castellano Larillo Elena García. Los actos que mañana sábado, denominados Días sin mi coche, pondrán fin a la Semana Europea de la Movilidad impulsada por el Ayuntamiento, creemos que y tenemos desde Bildu que criticar una vez más que nos parece una hipocresía que rodea este tipo de fiestas institucionales que en el fondo solo se quedan en eso, en una fiesta para el lavado de cara de las instituciones y sin ninguna medida para fomentar una movilidad más sostenible. Año tras año vemos cómo esta Semana de la Movilidad se desvirtúa y poco a poco se va convirtiendo en algo puramente anecdótico, con actos que se organizan en alguna calle perdida de Bilbao o en alguna zona peatonal o en horarios de difícil acceso para la mayoría de bilbaínos y bilbaínas. El mero hecho de que este año se celebren los actos de mañana a sábado en una zona peatonal demuestran claramente el nulo interés y la escasa importancia que desde el equipo de gobierno del PNV se concede a la concienciación sobre una movilidad responsable. Durante esta semana, las instituciones nos recuerdan a través de los medios de comunicación los beneficios del transporte público, del uso de la bicicleta o de lo bueno que es caminar. Y también nos recuerdan los perjuicios del uso del vehículo privado. Pero todos estos mensajes al día siguiente pasan al baúl de los recuerdos y dejan paso a la terca realidad de modelo de ciudad que el equipo de gobierno municipal nos impone. Una ciudad en la que en lugar de impulsar el uso del transporte público o el desplazamiento en bicicleta, únicamente se toman medidas destinadas a que el vehículo privado campe a sus anchas. La escasa red de bidegorris con los que cuenta Bilbao, no podemos olvidar que tenemos la ciudad con menos kilómetros de bidegorri por habitante, tenemos 1 kilómetro de carril bici por cada 25.000, esto es 6 veces menos que Gasteiz, 5 veces menos que Iruña o 4 veces menos que Donostia. Como decía, la escasa red de bidegorris, los macroproyectos como la Supersur, el plan viario de San Mamés o la gratuidad indiscriminada de 15 minutos en las zonas de OTA, son demostrativos de la escasa, por no decir nula, voluntad del Gobierno municipal por impulsar el transporte público. Solicitamos al Gobierno municipal que abandone la hipocresía de presentarse una semana al año como guardián del transporte público y la movilidad sostenible, mientras durante el resto del año esta apuesta cae en el olvido. Por eso, desde Bildu, consideramos necesaria la adopción de las siguientes medidas con el fin de impulsar la movilidad. Por un lado, abandonar los proyectos que únicamente fomentan el uso del vehículo privado. Poner en marcha una autoridad única para el transporte. Una gestión pública del Servicio Municipal de Autobuses. El establecimiento de billetes bonificados para las personas con rentas más reducidas. Construcción de una red integral de bidegorris, segura y bien interconectada con los lugares de residencia, trabajo y estudio. Aumentar el número de bicicletas y puntos de recogida del Servicio Municipal de Alquiler de Bicicletas. Y este mismo servicio, integrarlo dentro de la red de transporte, instalando puntos de recogida en las distintas estaciones para favorecer así la intermodalidad. Por nuestra parte, hemos presentado una moción para el próximo pleno del día 27, en la que solicitamos al Consorcio de Transportes de Vizcaya una tarifa única y una zonificación común para todos los operadores que transitan por Bilbao. Esta medida, que ya está en marcha en otras grandes ciudades y áreas metropolitanas, solucionaría uno de los mayores hándicaps a los que se enfrenta el transporte público en Vizcaya. Además, de esta manera se pondría fin a la discriminación que muchos vecinos y vecinas, usuarias del transporte público en Bilbao, están sufriendo al tener que abonar más de un billete en sus desplazamientos. Por otra parte, también hay que señalar que junto al importante beneficio de esta medida, también supondría un coste mínimo, especialmente si se compara con las grandes obras que algunos políticos prefieren anunciar y que resultan de dudosa utilidad para la ciudadanía.
En definitiva, lo que queremos es que la implantación de un billete único, que conlleve una tarifa única y que es una cuestión que creemos de voluntad política y que ya son demasiados años en los que se hacen promesas incumplidas por parte de las instituciones, distintas instituciones que están implicadas en este consorcio. Es que regasco. Si queréis preguntar algo, bien. Sí. Bueno, pues creemos, como he dicho, que es una falta de voluntad política, porque siempre las distintas instituciones que están implicadas, ya sea Gobierno Vasco, Diputación, Ayuntamiento de Bilbao, pues siempre tienen mucha voluntad. Creo que desde hace 3 o 4 años hay distintos planes, estudios iniciados y demás, pero al final nunca se ponen de acuerdo. Entonces, en el fondo creemos que es una falta de voluntad política. ¿Que es porque en unos sitios gobiernan unos, en otros gobiernan otros y todo el mundo se quiere poner una medalla y nadie quiere concretar cosas? Pues probablemente, pero en el fondo es eso, falta de voluntad política, porque si se quiere, indudablemente se puede hacer, eso está demostrado.